cuento. El 13 de noviembre se estrena la nueva versión del Maleficio. ¡Uy, qué miedo! Fernando Colunga y con Marlene Favela. Híjole, qué parejaza. Y el Güero Castro nos va a dar unos detallitos. El güeret. Unos detallones. Detallones. Unos del güeret. Después de 4 décadas y tras 4 años de intenso trabajo de producción y castings, la nueva versión del Maleficio, bajo la producción de José Alberto El Güero Castro, es ya una realidad y marcará el gran regreso a la televisión de Fernando Colunga de la mano de Marlene Favela como protagonistas. En ciertas ocasiones, pero que para darle certeza a lo que estamos platicando, ¿no? Ahí vamos a estar trabajando en Nueva York, Washington, Roma y el Vaticano en Roma y en Jerusalén. Fue un casting complejo en ciertos personajes, el otro para Fernando pues fue algo que teníamos platicado y bueno, fue muy interesante, ¿no? Fue llegar con él a decirle, oye, ¿qué crees? El Maleficio, me dijo, ¿dónde firmo? ¿No? Le pasó lo mismo que a mí, cuando me dijeron el título dije, bueno, ya ni lo muevan, me lo llevo. Fue arduo, ha sido un trabajo muy interesante, un trabajo de, pues, que hemos disfrutado mucho. Podremos disfrutar también del talento de la gran estrella de la versión original. Esa fue mi primera contratación, de hecho. Fue con la primera persona que hablé, le dije, oye, voy a hacer esta historia y para mí va a ser importantísimo que tú estés. Me dijo, sin pensarlo, que sí. Además, el inolvidable cuadro auténtico de Enrique de Martino también podrá apreciarse en esta nueva versión. El poder contar con el apoyo de la familia de don Ernesto Alonso, en paz descanse, que nos dio la facilidad de poder contar con el cuadro original, que pues es uno de los íconos de la historia, pues va a ser parte de esta y pues muy contento, la va muy, muy contento. El Maleficio tendrá espectaculares escenarios internacionales. Sí, vamos a tener ciertas locaciones, pero que para darle certeza a lo que estamos platicando, ¿no? Ahí vamos a estar trabajando en Nueva York, Washington, Roma y el Vaticano, en Roma y en Jerusalén, ¿no? El Güero Castro revela que tal y como sucedió años atrás en las grabaciones, el elenco actual ha presenciado algunos fenómenos fuera de serie en los foros. A todos mis amigos de hoy, con estos 25 años maravillosos que están cumpliendo, traemos nuevamente el Maleficio a partir del 13 de noviembre, 9:30 por el Canal 2. No se la pierdan. Vive hoy Diego Barrios. Qué parejaza, bueno, qué bárbaros. Sin duda, como lo estábamos comentando fuera del aire, pues sin duda Fernando Colunga es de las personalidades más queridas en la historia de las telenovelas. Entonces, es un agasajo saber que regresa. Ya se le extrañaba muchísimo, ¿sí? Porque aparte él es como muy hermético, entonces no sabemos ni dónde anda, si está de viaje, si no, de vacaciones, en dónde, o sea, se ha manejado de esta manera y entonces cuando está, todos queremos verlo. ¿Es garantía? Sí. Y bueno, sí, lo quiere mucho la señora. Y arrancando por la cabeza del proyecto que es El Güero, es un proyecto difícil. Un proyecto que hoy por hoy, con los adelantos tecnológicos, más obviamente la historia, más un gran cast que siempre tiene un elenco, pues sí, qué bueno que se retoma el Maleficio, porque fue la primera que rompía con estos esquemas de terror. El melodrama tradicional. De terror, con el melodrama, de miedo. Y con Marlene, está increíble. Todo el cast, ¿no? Y me encontré a Fernando en diseño y de imagen, que es donde nos arreglan el pelo, y está, de verdad, lo digo categóricamente, guapísimo. Guapísimo. Pero así no te hicieron guapísimo. Nada, ¿verdad? A mí no me hicieron nada. Ya te vi que sí te sacaron punta. Yo estaba de pasada, bueno, me sacaron punta, sí, pero de verdad te quiero decirlo, está entero. ¿Y a qué huele? Bárbaro. Porque y siempre huele delicioso. Ay, sí, no te puedo decir yo. Así no, huele, camina y huele. Ah, el señor está ahí, huele bien rico.